Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más del Empire y empezamos defendiéndonos directamente como lo habíamos dejado al finalizar el último episodio, como digo, defendiéndonos de Saboya. No han tomado manía, no paran de atacarnos una vez tras otra. Milán debe de aguantar todo lo que pueda. Y para ello contamos ahora con la formación en cuadro y la bayoneta encastrada. Por lo menos es una ventaja que tenemos frente a la caballería enemiga. Es fundamental que sigamos avanzando en la tecnología para ponernos por delante de todos en ese aspecto. Así que vamos a atacar y vamos a ver cómo nos podemos defender de estos saboyanos cachondos. Ya mismo le daremos la vuelta a la tortilla y los que atacaremos seremos nosotros. Y nos quitaremos un peso de encima. Además, cuanto antes creo que mejor. Esto está guay. Que todos los prusianos me sigan. Si hay tiempo para ello, las unidades de artillería pueden desplegarse detrás de cestas de piedras y de tierra conocidas como gaviones. Ahí está. Una vez en posición, la artillería no podrá moverse durante el resto de la batalla, pero se beneficiará de una protección considerable frente a las armas portátiles y al fuego directo de artillería. Venga, no es el caso. Este lo vamos a montar aquí, lo vamos a meter aquí. Y siempre nos ha ido bastante bien esa milicia. Y nosotros nos vamos a quedar, a ver. Nos viene bien utilizar esto. Esta es lo que yo quería decir. Los milicianos estos y estos tienen... Vale, eso es lo que vamos a hacer. Venga, esta milicia... Hostia, después podemos avanzar incluso más aquí, ¿no? Es que nos podemos quitar a la... Nos podemos quitar a la caballería de en medio de esta manera. Desplegamos esas estacas. Vamos a hacer lo mismo con esta. Desplegamos esas estacas ahí. Y ahora esta gente aquí. Nos podemos poner en cuadro tranquilamente. Espérate, estos que vengan aquí con sus estaquillas. Venga, esto es por aquí. Y vamos a colocar la artillería. Sí, señor. Batería a la orden, soldados. Preparen los cañones. Y nuestra caballería, a ver. La vamos a poner por aquí. Venga, desplegamos y vamos a montar rápidamente ahí. Algunos de los inconvenientes de la formación en cuadro pueden superarse si despliegas cuidadosamente otros cuadros cerca. Ahí está. Colocar dos o más cuadros separados un poco más que el alcance de un mosquete les permite proporcionarse fuego de apoyo mutuo y crea una zona mortífera de fuego cruzado entre ellos sin peligro de fuego amigo. Tú lo has dicho, venga. Vamos a colocar a este... A ver, podemos por aquí. Empezamos, vienen por allí ya. Venga, vamos corriendo.
rápidamente. Venga, preparaos para hacer un cuadro si hace falta. Estos que se coman ahora aquí todas las estacas. Y esta gente de aquí, a ver, está tomando el sitio. No, sí, están a cubierto ya, ¿no? Ahora lo he tomado bien. Perfecto. Venga, vienen por aquí. Además, vienen a tropel. ¿Dónde cojones estoy? Vale. Nos colocamos ahí. Este, por si acaso, vamos a cubrir esta zona. ¡Ya! Ha rebotado el hada allí. Venga, vamos a ver. Venga, ¿qué estáis esperando, tío? Avanzar rápido. Están esperando a ponerse. Atención, están esperando a la infantería. Eso sí puede ser peligrosa. Hostia, la combinación con la infantería sí puede ser peligrosa. Si hacemos los cuadros, mucho cuidado. Ojalá llegue la caballería mucho antes y los rechacemos. Bueno, aquí van cayendo al menos. Vamos. El ayuntamiento no lo quieren tomar, ¿no? Atención, que esos son infantería de línea. Venga, ya ataca. Bien. Lo de bien es un decir. Vamos hacia acá corriendo. Venga, esto vamos a hacer aquí otra línea de atrás. Rápido. Rápido, vamos. Estamos causando bajas, pero tío, vienen ahí a tropel. Me preocupa más el tema de la infantería que viene detrás, porque la caballería se está esperando, tío. Sí, sí. Vamos. Venga, venir, venir con papi. Vamos a hacer cuadro ya. Igual que aquí. Rápido. Eso es. Bien. Ya disparamos de flanco. Este, el cuadro se lo come. Se van a comer las estacas. A ver este.
Ahí, chaval, comiéndose las estacas. Ahí está. Esto se lo han comido enteritas. La infantería de menor calidad es un blanco perfecto para que los arqueros enemigos malgasten sus proyectiles. Puede atraer los disparos para proteger a las unidades más valiosas. Ya, este tío ha durado una mierda esos milicianos que hay. La artillería yo creo que está ahí jodiéndome vivo a mí, ¿no? Mira, bien, eso es, ahí comiéndose todo esto. Venga, vamos a romper el cuadro y a posicionarnos rápido. Venga, este se sigue comiendo el cuadro bien. Venga, este es el momento adecuado de que se ponga ahí rápido. Rápido, vámonos hacia atrás, ahí. Es el momento de atacar. Bien, bien. Venga, vamos. Ya estamos ahí nosotros. Hostia, este me han hecho el cuadro mierda, los cabrones estos. Venga, nuestra caballería venga por estos, pero con mucho cuidado de... Eso es, atención, este se va, tío. Cuadro, 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 que viene, que viene. Venga, vamos a por esta gente. Hostia, cómo están atravesándolos, Necesito esa bayoneta ya. Esa bayoneta calada la necesito con como sea. No retiréis, hostia. Venga, vamos a colocarnos aquí rápidamente. Venga, rompemos, vamos. Cuenta el general, tío. Van a venir directo. A ver, ¿os vaya a comer esto o no? ¿Y esta gente dispara ahí o no? Hostia, no estaban disparando, tío. Serán tontos. Vienen otra vez ahí. Vamos, vamos a avanzar rápido ahí. Bien, bien. Eso casi se comen esto, venga. Disparar, disparar ahí, ahí, ahí. Qué lástima que estos son milicianos y no tenemos un buen rango de disparo. Buen ratio, mejor que rango. Es el momento de que este haga la carga por detrás. Rápido, vamos. Mucho cuidado que tenemos ahí. Mira, mira, mira quién viene, tío. Me van a pillar a estos.
mucho cuidadito que tenemos ahí las estacas. A ver, con un poco de suerte se la come este. Venga, necesito aquí reclutar. Por la siguiente pasta tenemos que reclutar una infantería de línea. Verás tú que lo estoy viendo, que se va, eso es. Os vais a por las estacas, que os estoy viendo. Verás, tío. Qué manía. No, 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 vayáis para allá, que os coméis las estacas, tío. Pero qué manía, tío. Mira, esos ya van a palmar. Qué manía de irse por las estacas, tío. Mira, tú sí te la puedes comer. Venga, perfecto. Victoria heroica. Vale. Heriberto Flores solamente ha perdido 576. Bien, venga, necesitamos más infantería de línea. Marruecos, tío, lo que está liando ahí al lado. Tengo que venirme ya para allá. Marruecos, rápidamente. No me fío un carajo. Venga, nos atacan los indios otra vez. 1900. Esta vez tenemos mejores tropas. No deberíamos de tener mayor problema. Venga, vamos. Vamos a ver. Nuestra artillería vamos a colocarla. Qué maníaco. La colocamos ese ahí. Vamos a colocar este regimiento aquí, que puede hacer un cuadro en un momento dado. Venga, aquí tenemos a la infantería de élite. Bueno, de élite. Infantería de milicia colonial, chaval. Que no estamos hablando ahí. Los piqueros. Hostia, para eso podemos tenerlo aquí. Eso es. Venga, caballería. Me parece que no me lo estoy montando aquí bien, puesto que estoy en cuesta. Bueno, esta gente quizá. A ver. Pero este no ve ya nada. Estos no están ahí bien. No, no estoy bien posicionado. No, señor. Qué manía, tío. Artillería a la orden. Señor. Señor. Infantería. Nos colocamos ahí. Nos colocamos aquí. Venga, la milicia no la colocamos ahí. Infantería de línea. Infantería de línea aquí. Los piqueros aquí. Infantería de línea ahí para ahora cercar. Caballería aquí también.
Vamos a utilizar este bosque para meternos ahí. Venga. Le disparamos. A ver, esta gente son caballería. Venga, vamos. Venga, vamos a traerlos hacia acá. Si es que me hacen caso, claro, esta gente. Mira cómo corren, ¿no? Tío, me dan pilla y todos son normales. Venga, vamos. Joder. Venga, sí, meteros contra mis piqueros ahí. Ahí está, os claváis un poquito. Pero clavaros, tío, si no... ¿Qué cojones es? Venga, ahora sí. Vamos, rápido. No me ha dado tiempo ni a hacer el cuadro aquí, no me he dado cuenta. Ya si lo hacemos, quizás sea demasiado tarde. Vamos por aquí, rápido, rápido, rápido. Vamos a ir por detrás. Bueno, ¿esta gente son indestructibles o qué? ¿No les pasa nada? Venga, vamos, vamos por detrás, rápido. Rápido, vamos. Venga. Pues quería caer así, pero es que no me dan al lugar, venga. Vale, vamos. Paren ahí. Vamos. Vamos a perseguirlos. A ver, la otra caballería, ¿dónde está? Tía, 15, esta se ha ido a tomar por culo. Venga. Venga, vamos a por estos. Venga, vamos con los piqueros, rápido. A ver si llego. Joder, con esta gente, venga. Venga, eso es. Hinchadles ahí. Hasta el corvejón. Vamos. Venga, estos. ¿Cuántos les queda aquí? 144 todavía, tío. Pero ¿por qué no los perseguimos, eh?
Ha costado, ¿eh? Con los piquerillos. ¿Y este? ¿Qué le pasa a esta gente, no? Voy a daros. Os vais a comer todas las lanzas. ¿Quién falta aquí, tío? ¿Y este quién es? Venga, ve dónde están los otros, tío, pero ¿por qué tardan? Mira, ¿esto qué es? El general enemigo muerto, bien. Finalizamos. Victoria heroica. Vale, no está mal. Los piqueros han tenido que ser los que más han matado, ¿no? Los que más. Y la caballería. Venga, a ver si podemos. Hostia, ya están haciendo allí otro pedazo de ejército. Anda, los bereberes han ido con el rabo entre las piernas. De los piratas, ¿no? Que se están haciendo ahí un pedazo de flota. En esta región hay terreno libre y apto para el cultivo. La construcción de granjas facilitará el crecimiento demográfico y la generación de ingresos comerciales. Vale. Venga, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Egipto. Egipto iba a decir yo. Marruecos se está poniendo aquí todo cachondo. La hostia lo que tiene ahí, ¿no? Eso más todo esto que tiene aquí. Vámonos rápidamente. ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Por la izquierda! ¡En marcha! Vale, venga, vamos a reclutarle a este algo. Recordamos que se han quedado tocado antes. ¿241? ¿Cuánto dinero tengo yo? 1600. Necesito, antes de eso, reclutarle aquí uno a Saboya, una infantería de línea. Milicia, ¿no? Hostia, es que no puedo todavía. Todavía no puedo infantería de línea. Dragones. Este panel te ofrece información importante sobre un tipo de unidad en particular. Número de hombres, costes de reclutamiento y de manutención, experiencia, estadísticas, habilidades especiales y una descripción detallada. Joder, ¿y qué necesito para infantería de línea aquí? Este edificio. De 3000. Pero yo necesito tomar en Marruecos. Así que vamos a primero fortalecer. Este se lo va a chupar todo. Y esto es milicianos, tío. Los milicianos ahí.
Ese no, prefiero este. Nos quedamos sin nada, ¿eh? Pero con la expectativa de tomar esto de nuevo. Y, joder, el comercio muy chungo. Vamos a mirar ahora la investigación. Tenemos este que va a investigar algo. Vamos a ponerlo que investigue. No tenemos pasta. Gracias a los avances en tácticas militares y a la investigación pertinente, muchas de tus unidades dispondrán de nuevos ejercicios de tiro. Los comandantes de las unidades podrán dirigir el fuego contra los enemigos con más eficacia, conseguirán más bajas y así harán mella en la moral del enemigo. Vamos a intentarlo así. Vamos a mirar a América, que a ver cómo está. América está complicada, puesto que los piratas, como digan de hacer algo, yo esto lo tengo ahí bastante flojito. Vamos a ver. Vamos a aprovechar. Quería aprovechar, claro está. No lo pillamos. ¡Persíganlos! Lo suyo sería derrotarlo ya entero. Mira, tío, por solo 1000. Venga, vamos a pasar el turno. Hostia, ya se ha liado aquí. A ver, agresor Austria, defensor Francia. Y las provincias unidas, tío, mira. Aquí se puede liar la de Dios. Pueden utilizar ya las provincias unidas y meterse en guerra. Si rompo la alianza. Austria, tío, es que Austria no me interesa para nada meterme en guerra con Austria. Y si no, me la va a liar Francia, seguramente. No, voy a romper la alianza. Y vamos a ver cómo ha quedado esa guerra. Tío, es que no. Qué cobarde ahí, pero no. Esa es la excusa perfecta para mí aniquilarme allí. Dios. Hostia, el papado está conquistando Orán, tío. Qué mareo. Putos piratas ahí jodiéndome la economía. En esta región hay terreno libre y apto para el cultivo. Hombre, 5000. La construcción de granjas facilitará el crecimiento demográfico y la generación de ingresos comerciales. Venga, la facultad en España, bien construido. Alianza rota, eso me preocupa mucho. Provincias Unidas y Gran Bretaña también se ha roto. Francia y Polonia también. Trabajadores en huelga, tío. No me jodas ahora. Mucho cuidadín con eso. ¿Qué más? Camino bloqueado. Ocupación. Hostia, la Confederación Malata, tío. ¿La ha palmado?
Y Gutenberg también, joder. ¿Cómo está la cosa aquí, no? Imperio Mogol y Francia. Gran Bretaña e Imperio Mogol, tío. Vaya movimientos más extraños. A ver. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. ¿Cuánto vale reparar? 1260. Y me ha dado represión. Esto hay que hacerlo sí o sí. El Observatorio Real, uff, todavía mejor. Esto no. El Almirantazgo, a ver. El cuartel. Venga, vamos a reparar todo. Ahora tenemos un edificio mejor. El de Salamanca, bien. Terminamos dos turnos ahí. El de Sevilla, el sextante. Mapa, movimiento. Instrumentos a medida. A ver, ¿qué me interesa esto? Bonificación. Hostia, esto. Chaval, pero no, con este no. Bomba de vapor. Venga, vámonos ahí. Vámonos a esa vía. Y cuando termine de Salamanca. Bueno, Salamanca es que necesitaría invertir. A ver, la fábrica de artillería. Condición de cañones. Necesitaría subir eso, ¿eh? Fábrica de artillería, tío. Voy a subir la fábrica de artillería ahí. Vámonos a América. Señor. Y mira lo que hay ahí, chaval. ¿Qué ordena su majestad? Vámonos hacia... ¡En marcha! Vámonos hacia acá, mejor. Mira, mira, esto sí que lo voy a hacer, el magistrado. Europa, vamos a ver. Este otra vez se está rearmando, tío. Ya va por Palacio Real Saboya, tío. Joder, va a tener cada vez tropas mejores esto. No voy a poder hacer nada aquí con esta gente, ¿eh? Vamos a ver. Diplomacia. Francia, tío. Si le ofrecemos lo que tenemos. Venga, regalito. Amistoso, tío, ¿eh? Que pronto se han vendido por 200 cochinas monedas. Por 200 cochinos ducados. Se han puesto amistosos. Hostia, qué bueno, ¿no? Y me hubiese venido bien para este también. El mogol este. Esta opción sirve para gestionar acuerdos de comercio. Una sí, vez hombre, firmados, estamos, se abrirá una ruta de comercio entre tu nación y sus socios que permitirá comerciar con bienes bueno, y ahora cuando le hagamos un regalito a ver qué pasa. Y con Francia... Esta opción se utiliza para gestionar alianzas militares. Esto te permite pedir ahora, ya somos aliados otra vez. Si estás en guerra o viceversa. Si participáis juntos en una campaña, tendréis acceso militar tecnología al territorio del otro mientras dure el conflicto.
Si te niegas a apoyar, tú me das esto que está siendo atacado, y yo te doy. La alianza entre los dos se cancelará esto. Automáticamente. ¿Tú qué dices? Oh, tío. Con todo lo que te estoy dando. Tú me das esto. Hostia. Hostia, lo que tiene aquí. Chaval, yo te doy todo. ¿No? Pero sí me interesa el tema económico. A ver, tienes un montón de tecnología, ¿eh? Te lo cambio por esto y te doy todo esto. Y esto es... uf, esto es mucho, ¿eh? Formación 4 me la voy a guardar de momento. A ver, por esto... ¿No? Tía puta, ¿no? Es que la formación 4 es una ventaja tecnológica muy grande. Pero la bomba de vapor... A ver, ahora... Joder, ¿no quieres, tío? No entiendo. Vamos, venga, la última vez, por una. Por la bomba de vapor sí que me interesa. Y te puedo dar esto... Esto... No. ¿Eh? No, esto no. Esto... ¿Por todo esto? No. Vamos a esperar. Suecia muy amistosa. A ver qué tiene en tecnología. Bien, nada. Rusia. Bayoneta de anillo, chaval. A ver, este cambio. Y Prusia, ¿qué tecnología tiene? Bayoneta, anillo. Hostia, bayoneta y anillo, me tengo ya que poner las pilas, ¿eh? Venga, paso, no quiere. Tenemos que investigar nosotros rápidamente. Y con el ejército... Venga, nos ponemos aquí. Ahí. Por si acaso dicen esto de atacar. Y lo suyo sería atacar, tío. Me voy a por las bayonetas, pero de cabeza, ¿eh? Vamos a darle ahora un regalito al Imperio Mogol este. Vamos a ver si podemos hacer un trato comercial con ellos. Se están convirtiendo en un problema. En esta región hay terreno libre y apto para plantaciones. La construcción de plantaciones aumentará la capacidad de exportación de la nación y la generación de ingresos procedentes del comercio internacional. Venga, Sevilla, bien. ¿Qué más? Bien, ya tenemos la bayoneta de anillo. El plan de estudio militar, bien, bien, bien. Perfecto. Y aparece... Bueno, no, la ciudad de Andorra, bien. Hombre, ahí se pueden ir los youtubers ahí. Todo guapo, vamos. En Andorra, ¿dónde está Andorra? En Navarra, aquí. ¿Qué podemos hacer en Andorra, tío? ¿Otra escuela? Sí, señor, chaval. Escuela, tecnología a tope. Investigando. Venga, vamos a ver. Imprescindible. Seguir avanzando en lo militar, que de momento está parado en esto también.
Pues Salamanca tiene que invertir aquí. Eso es. Instrumento de medida. La rueca. Ya por las granjas. A ver, división del trabajo. Gobierno con consentimiento. Y utilitarismo. Joder. No, vamos a centrarnos ahí, donde estamos. Vamos sobre todo... Que a las granjas me haría falta subir el puto cercado. Y ganar un poquito más, ¿eh? Ah, bien, estamos subiendo esto. Punta naval, 6.000. Venga, en cuanto tengamos esto... La facultad, 2.500... Vámonos aquí. Esto sí que me interesa subirlo ya. Ese cuartel. La infraestructura. Hostia, 1.500. Vamos a intentar hacer... Bueno, vamos a ver si podemos un barco por aquí. Uno mercante. Un bergantín. Un navío de quinta. Venga, un balandro de guerra. Y nos vamos a América. Señor, a la orden. Vámonos ahí a reponernos un poquito. Ahí está. Señor. Ya, la infantería de línea esta se ha quedado hecho una mierda. ¿Cuánto vamos a cobrar en el siguiente turno? 6.000. Bueno, ya vamos mejor. Si nos dejan hacer ya cositas por aquí. Venga, para subir esto ni me hace falta la fisiocracia. Ya la tenemos, ni me hace falta ganar dinero, lógicamente. Esto está muy mal. De vuelta a casa. ¿Y si atacáramos... Marruecos de una vez? Nos quitaríamos todo este problema de aquí. Hostia, esta zona está pacificada. Nos vendría muy bien quitarnos de en medio a Marruecos. Antes de nada, hostia, me quedo sin dinero. Ven, vamos a darle un regalo al Imperio Mogol. ¿Qué tenemos? A ver, amistoso por 200 monedas asquerosas. Qué bien. Ahora vamos a solicitar un tratado comercial. Se ha abierto una nueva ruta comercial entre los puertos de tu región de origen y los de tu socio. Muy bien, chaval. Protégela bien, ya que los enemigos intentarán asaltarla. Y esto podría llegar a arruinar tu economía. Hostia, Nueva España. Le puedo regalar economía. Todo esto que me va a venir a mí bien. Y yo acabo, y yo a cambio le puedo exigir. A ver. Por probar que no quede. Tú me das 10.000 y yo te doy toda esta tecnología. ¿930 nada más, tío?
eso me parece bien. Bueno, venga, vamos a darle eso. De todas maneras, esto va a ser para nosotros, nos viene bien. Y que me permita a mí tener algo más. Venga, ¿cómo tenemos el ejército? Lo tenemos preparado. Venga, en Portugal ya está la cosa bien. Dos turnos aquí. Que me permitirá... hacer los obuses, tío. Hostia, no puedo cruzar. Ah, sí, ahora. Oh, oh, me está... Necesito embarcar, ¿no? De todas maneras, aunque deberíamos de poder. No me deja. Venga, vamos a ver. Están haciendo en Inglaterra súper fuerte. Por ahí dando por culo. En esta región hay terreno libre y apto para plantaciones. La construcción de plantaciones aumentará la capacidad de exportación de la nación y la generación de ingresos procedentes del comercio internacional. Ahí, eso es lo que yo quiero. Vale. Venga, se ha reclutado esta unidad. Que vamos a intentar llevarla. América. A Brasil. América y a Brasil por aquí, ¿no? Venga, vamos aquí. La ventana de destino del viaje se mostrará al pasar a la zona de transición entre los mapas de distintas zonas. Elige la zona de campaña a la que quieras viajar para desplazarte allí. Venga. Siempre ya se supone que estamos aquí, ¿no? La ruta más corta hacia tu destino. Para cambiar de zona se necesita un turno por zona. Ah, un turno por zona. Vale. O sea, que hasta dentro de un turno no lo tenemos ahí disponible. Vale, ¿qué más hemos hecho? Mira, más un... menos uno a la felicidad. Me ha estado... joder. ¿Quién es este mamón? Héctor de Negreiros. Loco saltimbanqui, chaval. Punto de investigación por turno en tecnología militar menos uno. Pero bueno, esta gente aquí. Pero... joder, barbero, vaya mierda de auxiliares que han tenido. A ver cómo está el gobierno. Candelaria, a ver. Reputación cruel, más uno a la gestión, menos uno a la felicidad. Se parece a Quique San Francisco, que en paz descanse, tío. Agrario, carne, presidio, moralmente injusto. Qué gentuza, me quedo como estoy. La pestaña de resumen nacional se utiliza para mostrar información importante sobre el estado de tu país. Venga, vamos en un a ver. Lugar de fácil me preocupa el tema este. Hostia, Palermo. Este debería de invertir más. Espérate. Quítalo de ahí. Y tú quítate de aquí. Aquí, quítate. Venga, en tres turnos. Eso sí, eso es otra cosa.
Y tú, Palermo, pues te puedes venir a por esto. Porque por esto se te vaya la vida. Me conformo con aquello. Venga, vamos a ver. ¿Qué podemos invertir aquí? Todavía no. No, ahí no me hace falta. Esto sí estaría bien. Joder, 12.000. Caminos adoquinados. No, ahí no me interesa moverme de todas maneras. A ver qué tenemos por aquí. Tampoco. Yo que voy a invertir ese dinero en América. Eso sí. La infraestructura aquí. Bueno, aquí está a tope. No, no, aquí no me hace falta. El resto nos vamos a América. Vamos a invertir allí. Esto no me gusta ni un pelo. Señor. Soldados, adelante. Invertimos ahí. Invertimos, a ver, azúcar y café. A ver cómo está el mercado. Café a 15 y azúcar a 21. Pues tío. Azuquitar que te crió. Esto es el tabaco. El tabaco está 18. Mira, está grande de azúcar. Pero antes de este podría hacer. Pasa que esto me lo acaban jodiendo. El algodón está 19. Esto lo que pasa es que me la acaban jodiendo esta gente. Granja de campesinos por 300, no está mal. Algodón ahí. Y aquí lo que podemos hacer es reclutar, o no, esto mejor, eso es. Venga, está bien invertido esta vez. El ejército está repuesto, esto es lo suyo sería. Este está, pero fatal. Tiene una fortificación, lo suyo sería venir este cargar, pero claro, mira que tenemos aquí. Esto no está tan fácil. Finalizamos. Venga, ya empezamos otra vez. Hostia, ¿qué cantidad de caballería? Increíble la cantidad de caballería que han traído esta gente, esta chalá. Sí, porque si juego en automático seguro pierdo, es que me obligan a jugar. Y me gusta avanzar en campaña y no me dejan, tío, con tanta mierda ahí. Uf, lluvia encima, tío. Encima no veo un carajo, macho. Debe ser lloviendo. Aquí vamos a aprovechar esto. Por ejemplo, este. Se venga aquí entre estos dos. ¿Cómo os veis, señor? Ahora mismo. Eso es. Sí, señor. Venga, que se coman ahí esas estacas buenas. Ponemos a nuestro regimiento aquí para... A ver, no veo nada. El otro también aquí. Y hacemos así dos cuadros buenos.
ponemos ahora. A la orden. ¿Dónde está el otro? Este es este. Este es el que podía hacer también. Venga, ahí con sus pinchos. Que se atrevan por ahí. Ese. Este va a ir lógicamente a por el ayuntamiento. Que después no va nadie, tío. Tenemos otra infantería de línea ahí, bien. Este, este. Ah, tenemos ahí otro cuadro, tío. Vale. ¿Por qué se ponga aquí? Ahora mismo. Ellos quieren venir con mucha caballería. Pues nosotros le vamos a dar lo que ellos quieren. Sí, señor. Infantería a la orden. Hostia, ¿y dónde voy a poner yo la artillería a todo esto? No puedo poner aquí por si dicen de venir. Soldados, preparen los cañones. ¡Mosqueteros! ¡Ciudadanos armados! Me falta este. No veo nada, tío, con esto. A ver. Venga, mi caballería. He aprovechado demasiado. Espérate, vamos a venir aquí. A través, ahí. Eso sí, tío. Es que si no estoy demasiado agobiado ahí. Venga, preparados ahí para una carga. Vamos. ¿Dónde están mis milicianos cachondos? Esta gente. Ahí. Vamos aquí. Rápido. ¿Está moviéndonos? A la orden. Este que se venga hacia acá. Infantería a la orden. Dios, este está su normal. Vente para acá. Mira, 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 mira. Tío, alto el fuego porque la vas a cagar. Me acabas de matar a toda esta gente. El cañón aquí es una mala idea. Es una mala idea, vamos a montarlo. ¿Podría ponerlo aquí por si acaso? Que viene por ahí, viene por ahí. Atención, que vienen por aquí. No, vente aquí entonces. A ver. Eso es, comerlo. Voy a venir aquí y tú por aquí. No veo nada, tío. Mira, sí, ir directo a por. Ir por directo a por la falla. Venga, venga, lo coméis ahí. Ahí está, venga, ahí está. Esta gente.
Ya tenemos la bayoneta puesta, de puta madre. A ver, ¿qué he dicho? ¿Y esta gente? Caballería, venga, rápido. Cuadro aquí. Venga, y este además, que se venga aquí en medio. Vamos, cuerpo a cuerpo, ahí. Con la bayoneta. Este, no sé si es mejor hacer el cuadro ahí o no. Tío, está ya aquí, tío, no veo nada. Venga, grabarse ahí todos. Muy bien. Toma, escopetazo. Que no abandonéis vuestra posición, es fundamental. A ver, este vamos a romper el cuadro, que ahí no pintáis nada, y venir aquí rápido. Que tenemos aquí a esta gente también. Venga, vamos a ver dónde colocamos a estos. Ven. Joder. Vamos, rápido. No se ve nada. Estos están flaqueando, eso no me gusta ni un pelo. Vamos. Mira, vamos rápido por ahí. A ver si nos atasca mucho. No veo nada, tío, joder. Y ahí se claven ahí. Clávaros.
en la artillería, tío. Y se ponga aquí. Joder, esta organización es peor que la otra, porque aquí no se puede hacer nada. Vale. Venga, vamos a aprovechar ahí. ¿Dónde está mi artillería? ¿Ha llegado ya? Aquí deberíamos de ganar. No lo parece, ¿no? Vamos a hacer un cuadro aquí, chiquitito. ¿Estáis formando el cuadro o qué es lo que estáis haciendo? A ver. Bien, van cayendo poco a poco, vamos. Y este tío, desembucha. Y mete de metralla, eso es, mete de metralla, ¿eh? Vámonos nosotros, que vamos a pegarle ahí un zamburbezo, vamos. Venga, pégale, pégale. Punte. Venga, rápido, más deprisa. A ver si podemos reventarlos. A reventarlo. Vamos. Punte. A ver si hemos reventado unos cuantos, bien. Ahí está, una buena reventada. Hostia, ¿qué ha pasado con esta gente? Vamos ganando, nos vamos ganando. Si montáramos ahí un cuadrecito ahora, ahora que se van. Venga, bien. Hostia, se han ido todos ahí con la metralla. Y vamos a aprovechar a por ellos. Putos saboyanos estos. Hay fuego, amigo, he visto ahí. Vamos. Tío, los milicianos estos han perdido también. Bien, estos que ya son veteranos. Vale, ya está venido. Ucha, ¿este no se ha quedado? ¿No muere? Mira, ¿quién queda ya? Vamos, rápido. Ya no queda nadie prácticamente. Quedan estos de aquí, tío. La escolta del general. Vamos para allá. Venga, bien, perfecto. Victoria. Venga, esta vez hemos estado bastante igualados, ¿eh? A ver si me da tiempo a construir esto y sacar ya mejor tropa.
Hostia, los Cherokee vienen para acá ya. ¿Me lo puedo cepillar ese? Poco a poco. En esta región hay terreno libre y apto para plantaciones. Bomba de vapor básica, bien. La construcción de plantaciones aumentará la capacidad de exportación de la nación y la generación de ingresos procedentes del comercio internacional. ¿Llega una flota? Bien. ¿Ha llegado bien? Sí, majestad. Ahora la cuestión es que, ¿estará esto libre? Sí, capitán. Tío, pues está libre, tío. ¡Vamos! Perfecto, estoy generando 420. Aquí, comercio. 7.000. Eso es lo que hace falta, traer aquí más barcos. Vamos a hacer más, Venga, los más baratos que podamos. Invertir en barcos, el más barato de todos. Balandro de guerra. Navío de sexta, bergantín, balandro de guerra. Mira, balandro de guerra por ahí también. Vámonos a América. En América tenemos a ver qué puertos por aquí. Hostia, este me ha jodido. Está jodiendo ese puerto. Vamos a masacrar a este. A ver. ¡Despejen las cubiertas para el combate! Los barcos no pueden ir ahí. ¡Flota lista! Mamonazo, ¿no? Sí, capitán. Balandro, venga, vamos a reclutar aquí otro balandro. Y este balandro me lo voy a llevar aquí. Ahora sí. Camino bloqueado, a ver. Ya se ha bloqueado justamente aquí con el piratilla. Esto está apestado de piratas. A ver si lo podemos después solventar. Y nos vamos a cascar a este, tío. Venga, en automático, a ver qué sale. 790. Bueno, no está mal. De haber salido mejor. ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Por la corona y la nación! Reclutamiento, venga, necesitamos reclutar, tío. Tenemos milicia nada más. Esta 110, 25, 5, 11. Mejor esta. Venga, uno aunque sea. Venga, vamos a invertir por aquí. Hostia. 1900. No da para más, ¿no? Esto de aquí, quizá. Algodón o tabaco, a ver cómo está esto. Es que depende, eso va a comer, va cambiando el algodón siempre. 500. Venga, ¿y cómo llevamos esto de aquí? Dos para esto. Perfecto. Sevilla, a ver, Sevilla. No creo que este sea lo mejor. Esto es 13. Vete para acá. Vale, mira, aquí tenemos ya. Reclutamiento. Seguimos teniendo los cañones.
Sí que me haría falta empezar por aquí ya mismo y tener así este artillería con balas explosivas, tío. Este obús de 12 libras, y para eso necesito el gran arsenal, y para el gran arsenal necesito las balas explosivas. ¿Qué le quedan a las balas explosivas? Todavía quedaba, ¿no? Hostia, no lo está haciendo nadie. Vale, en cuanto termine dos turnos, Salamanca se va por las balas explosivas, que yo creo que eso es fundamental aquí. Venga, pero ya lo vamos a dejar para el próximo episodio, en donde vamos a investigar toda esa rama. Vamos a llevar en barcos a los distintos sitios. Ahora mismo creo que no hay nadie por ahí, así que podemos aprovechar esa capacidad, ingresar más dinero y vamos a ir subiendo economía. Agua. Necesito ir subiendo economía como sea. Esto la cerca, ya mismo subiré también. Y a ver si así podemos, sobre todo, empezar a hacer buenos ejércitos ya, que nos permita... a ver, esto, antagónico, Rusia... ¿Y si le doy un dinerito a esta gente? Austria indiferente. Muy amistoso Francia, hostil Gran Bretaña. Naciones secundarias, amistoso, pero no podemos comerciar con nadie. Espérate, vamos a hacerle un regalito a Rusia. Hostia. De 400. Ah, pasamos a ser amigos. ¿Qué te lo he dicho yo, chaval? Incluso, ya que somos amigos... Como la tecnología defensiva avanza rápidamente, muchos cañones carecen de la potencia de fuego necesaria para destruir las fortificaciones modernas. Se necesitan cañones más pesados, conocidos como armas de asedio especializadas. A ver este. Las estante, tío. Y mira lo que tienen aquí esta gente. Esto. Por esto. Y esto. ¿Y tú me puedes dar esto? No creo yo que acepten. Eso es demasiado, ¿no? Pero bueno, en lo que sí podríamos es que me des tú esto. No, espérate. Atención, atención. Y ese estante. Bueno, sí, son 5 turnos, ¿vale? Estos son 3. Cualquiera de ellos me viene bien. Y además el Imperio Mogol está bastante lejos. No me perjudica darle a militar. Venga, esto por esto. Mercado de tierras, pago único 400 y... Vale. Es que darle la formación en cuadro a esta gente. Pero puede perjudicar a Inglaterra, por lo tanto, venga. Ahí está, chaval. Y Palermo, que estaba investigando justamente eso, pues que se venga ahora a la Rueca, cachonda. Porque aquí serían 12, ese hay que esperar ahí. Ese estante... El cañón de chispa, a ver. Menos 5 reducción de los cañones navales, tío. Habría que investigar todo esto. Bueno, pues lo dejamos, como decimos, aquí. Y en el siguiente episodio vamos a ir dando caña a todo esto. A ver si podemos conseguir hacer de España esa gran potencia mundial. Estamos resurgiendo de nuestras cenizas y a ver si... Aquí esto está muy tranquilo, no sé qué pasará.
Y a ver, antes de irnos. Tres, tío. Queda todavía mucho. Y no paran de atacarme los jodidos estos. Venga, lo dejamos aquí. Y en el próximo episodio pegaremos otro subidón. Ya hemos subido al menos a 7.000 por turno. Vamos a ver si en el siguiente logramos subir a 10.000 por turno y empezamos a hacer cosas buenas. Un saludo y hasta el próximo.